Esta metáfora ilustra lo que hemos hecho con nuestro planeta. Este reportaje no versa sobre la limpieza de las calles. No habla de la conciencia sobre la disposición final de la basura, porque para eso se debería haber cambiado la mentalidad de la gente, porque para eso ya tendrían que haber cambiado muchos de nuestros malos hábitos que siguen dañando el medio en el que vivimos. Camina con prisa. Ya es tarde para llegar al trabajo. Hace una escala en la tienda. Compró algo. Una bolsa de charrones y un refresco desechable. Ya generó basura, pues sí, el envase, la bolsa de los charrones y en lo que me lo dieron. Edith quiere desayunar. Pasa a una taquería. ¿Qué tipo de basura crees que estás generando? Uy, pues papel, plástico y PET. ¿Por qué optaron por vestir los platos con estos plásticos? Para evitar lavarlos, bueno, gastar agua, por limpieza, higiene. 150 platos como este son revestidos con bolsas de polipapel, un tipo de plástico que tarda en degradarse de 50 a 100 años. Ella no está tirando un simple objeto. Cuando yo desecho uno de estos productos, estoy desechando también toda esa masa de residuos que está atrás, que está oculta y que puede llegar a ser a veces hasta 10 veces la masa del objeto que estoy tirando. Edith pasa al menos 9 horas en su lugar de trabajo. Hace su vida laboral en un espacio compartido con otras 4 personas. Y si algo no sale bien, simplemente se va a la basura. Entre el 12 y el 15% de lo que tiramos es papel. Papel en todas sus formas, papel que podría ser reciclado fácilmente. En nuestro país, una persona puede generar al día hasta 2 kilos de basura, comparado con Estados Unidos, donde cada persona puede tirar diariamente hasta 3 kilos. En Europa se generan en promedio 2 kilos y medio. En países de África se tiran entre 500 y 800 gramos per cápita. Durante un día de trabajo, Edith generó la cantidad de 850 gramos de basura. No la separa. Todas se van al mismo bote, con la misma bolsa. ¿Quién nos acostumbra? Se siente un poco apenada porque no le enseña a sus hijos a tirar la basura en su respectivo lugar. Ahora, consciente de la cantidad de basura que genera al día, buscará cambiar sus hábitos. Edgar Andrade, Tras la Lente, Eduardo Ruiz, Proyecto 40.